consideramos una lección esta noche de suma importancia porque tiene que ver con una lucha que todo mundo debe enfrentar entre el bien y el mal. Dijimos anoche que una de las preguntas más comunes que recibimos es si hay un Dios y si Dios es bueno y Él es todopoderoso, entonces ¿por qué hay tanto sufrimiento? Si hay un diablo, ¿por qué no lo destruye Dios? Si tú entiendes bien este tema esta noche, tu cosmovisión se va a afinar y va a hacer mucho más sentido en tu vida. Lo hizo conmigo. La lección de esta noche es el príncipe de orgullo e inicia con la historia. Y esto lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, de donde lo vamos a leer. Uno de los hijos de David, llamado Absalón. Él era el tercero, listo para ser rey. Y la Biblia nos dice que era una persona muy brillante y era una persona muy hermosa. Era una persona muy apuesta desde la cabeza hasta los pies. No había mancha en él. Y él tenía una cabellera tremenda que podría ser peligrosa. Yo por eso no lo tengo. Y realmente la Biblia habla acerca de el cabello y todo. Y personalmente creo que el cabello metió en problemas a Sansón, ¿verdad? Realmente hay un versículo que dice, calvo sube, ¿lo sabías? Y pues es verdad. Pero era muy apuesto, muy orgulloso. Y junto con eso, había tenido desacuerdos con su familia, mató a su hermano, se lo merecía, porque él había violado a su hermana Tamar. Estaba molesto porque su padre no había hecho nada al respecto. Su padre fue David, y con el tiempo, Absalón decidió no esperar a la muerte de su padre. Él quiso arrebatarle el trono. Y por eso, poco a poco, comenzó a exaltarse ante el pueblo. Dice que agarró un carruaje y paseaba por la calle con 50 hombres corriendo frente a él diciendo, aquí viene el príncipe Absalón con este cabello largo y el carruaje de oro. Y cuando el pueblo venía ante David para que les juzgara, él los interceptaba y le decía, bueno, ¿de qué quieres hablar con el rey? Ah, no, sí, yo estoy contigo. Si yo fuera rey, yo te atendería. Lo hacía y les abrazaba y se los ganaba a través del engaño. Y con el tiempo, dice la Biblia, le robó el corazón al pueblo de Israel. Y la conspiración se hizo cada vez peor hasta que finalmente se liberó una batalla donde David tuvo que huir de Jerusalén y sus fuerzas entablaron una batalla con las fuerzas de Absalón. Y realmente Absalón después tuvo que huir a través del bosque. Y mientras iba debajo de un árbol, el cabello se le atoró en el árbol. Fue allí donde fue traspasado, colgado entre el cielo y la tierra. El hijo de David, mira nomás. El hijo de David, colgado entre el cielo y la tierra, llegó Joás y lo traspasó. Y lo clavaron con tres jabalinas. Y luego David recibió las terribles noticias. Con la rebelión de Absalón, encontramos vislumbres del Evangelio en ambos lados. En primer lugar, uno escucha acerca de esta criatura tan hermosa que se rebeló. Y eso lo vamos a ver en la lección esta noche. Y en la pregunta número uno, dice, ¿cuál era el nombre del príncipe rebelde del cielo y por qué se rebeló? Absalón es un tipo de una rebeldía que se llevó a cabo en el cielo. Y vemos aquí en Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Ahora, Lucifer no es un mal nombre. Posiblemente has escuchado acerca de algo que es luminescente. Significa luz o brillante, y él fue bueno cuando Dios lo hizo. Es el más grande de todas las criaturas de Dios, fue un ángel llamado Lucifer. Era bueno y perfecto. No había nada malo en él. No sabemos cuánto tiempo había existido, pero fue por mucho tiempo. Pero algo comenzó a cambiar en su corazón.
Recuerdo en una ocasión cuando viajaba haciendo reuniones como esta, y sí, cuando Karen no está conmigo, yo lavo mi propia ropa y plancho mis camisas, y ahí estaba en una lavandería esperando que se sacara la ropa. Y no es muy interesante. Y hubo un muchacho que estaba allí, la mamá estaba doblando la ropa, él estaba cerca de mí jugando con un carrito, y me puse a conversar con él. Le hice la pregunta, ¿cómo te llamas? Y sin mirarme, dijo, Lucifer. No sabía qué decir. Pensé para mí mismo, bueno, no vengas a mi iglesia. Pero técnicamente no es un hombre malo, pero ahora se asocia con el príncipe del mal, con aquel archienemigo. Y dice Isaías 14, 13 y 14, nos dice por qué pasó todo. Porque dijiste en tu corazón, seré semejante al Altísimo. Algo pasó en su corazón, donde él quería tener la posición que le pertenecía a Dios. Así que con el tiempo llegó a ponerse inconforme consigo mismo y quiso tomar el lugar de Dios. Comenzó a ponerse celoso y vio que Jesús tenía poder creador. Dice, bueno, los ángeles no se casan y no procrean, no tienen poder para crear. Y Lucifer quiso el poder que tenía Dios. Y al principio no decía nada, pero después empezó a hacer lo que hizo Absalón. Salió y se dispuso a robar el corazón a los ángeles. Hay billones de ángeles ahí. Y no sabemos qué fue lo que les dijo, pero posiblemente le decía cosas como, mira, Dios tiene leyes que nos restringen la libertad. Si yo estuviera a cargo, yo me aseguraría que todo el mundo podría decidir por sí mismo. Y nosotros somos criaturas inteligentes, ¿para qué necesitamos sus leyes que nos gobiernan? Y poco a poco empezó a tener una campaña para desarrollar las dudas de la bondad de Dios y de su poder y amor. Y realmente tuvo un efecto. Finalmente, hubo una rebelión abierta. Una de las razones por la que Lucifer tuvo este problema con el orgullo es porque lo que tenía en su corazón, y además de eso era muy hermoso. Leemos en Ezequiel 28, 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Era el más hermoso, el de mayor resplandor. Y Jesús dijo, es difícil que un hombre rico entre al reino de los cielos. Y también puede ser difícil para una persona hermosa. Porque si una persona tiene mucho poder u orgullo, en ocasiones empiezan a creer y absorber todos los cumplidos hasta que empieza a distorsionar quiénes son. Y es lo que le sucedió a Lucifer. Todos los demás ángeles lo adoraban. Fue uno de los primeros de creaciones de Dios, poderoso. Cuando uno mira lo que sucede en el mundo hoy, no me gusta exaltar el poder de Lucifer, pero no lo subestimen. Es un ser muy poderoso. Eso no significa que Dios no lo pueda destruir si lo quisiera hacer, y después lo vamos a ver. La hermosura puede ser bendición. Y puede ser una maldición. La mayoría de nosotros no debemos preocuparnos de eso, ¿verdad? La mayoría nos vemos normal y hacemos lo mejor que podemos para arreglar lo que tenemos. Dice la Biblia que es maravilloso si Dios ha bendecido a un hombre con una hermosura o la mujer también, y también tienen buena disposición. Qué bueno, un pastor lo dijo en una ocasión, hay cuatro tipos de personas. Algunas personas que son hermosas, feas. Lo que significa es que tienen buena disposición, pero tal vez no son personas bonitas, son personas promedio, porque son personas muy agradables, sonríen y tienen buena disposición y son personas hermosas. Y luego tenemos otras personas que son feas, hermosas. Son hermosas afuera, pero en el interior son tan feos que nadie quisiera estar con ellos. En una ocasión conocí a una persona como esta, una chica que no podía pasar por un vitral sin mirarse a sí misma. Era bonita. Y cada vez que la veías, estaba leyendo la revista Glamour y se la pasaba revisándose el maquillaje. Y uf. Los chicos querían salir con ella, pero no casarse con ella. Supe de un hombre que estaba en la iglesia un día y pasó
una mujer muy llamativa junto con su esposo, y muchas cabezas voltearon a verla. Y alguien le dijo a su amigo: mira, esa esposa siempre se ve como $1,000,000. Y el amigo le responde: sí, y le cuesta eso todas las semanas para que se vea de esta manera. Muy bien, la pregunta número 2. ¿Creó Dios un diablo cuando creó a Lucifer? Esto confunde a las personas. Dicen: si Dios es bueno, ¿por qué hacer un diablo para que nos tiente? Dios no tiente al hombre, pero tampoco puede ser tentado. Todo buen don proviene de Dios, y podemos ver la respuesta en 28:15 de Ezequiel. Eras perfecto en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti iniquidad. ¿Cómo podemos saber de dónde viene el SIDA? ¿Quién fue el primer paciente? ¿De dónde lo contrajeron? ¿Y el ebola? Y di cualquier otro virus. Estas cosas son un misterio. Y el pecado también es un misterio. Si podemos explicar el pecado, no sería pecado. Pero una de las más grandes evidencias del amor de Dios es que no nos obliga a amarlo a Él. Realmente nos da libertad. Dios creó a todas sus criaturas inteligentes con un libre albedrío. Eso significa que si vamos a amar a Dios, tenemos que hacerlo libremente y no obligado. A Lucifer lo hicieron con esa misma libertad. Significa que Dios no lo obligaría a decir: te amo, Dios. Él pudo hacer lo que quiso. Es decir, le voy a pedir a mi compañero que me traiga mi teléfono celular. Le voy a mostrar algo aquí rápidamente. Este es mi teléfono inteligente, es más inteligente que yo. Hola, Doug, soy tu teléfono inteligente y quiero decirte que no hay nadie que te ame más que yo. Te amo con todo mi corazón y con toda mi alma. Te amo porque eres bueno y porque eres apuesto, eres inteligente. Aunque a veces me dejas en el auto y yo sueno y sueno y no contestas, aún así te amo. Es un amor incondicional. Te amo, Doug. Te amo, Doug. Doug, te amo. Te amo, te amo, te amo, Doug. Muy bien. ¿Cuántos creen que eso realmente me hizo sentir mejor? ¿Será que todo el mundo quiere amor? Es decir, ¿no habrá alguien que no le guste ser gustado? Todos queremos amor. Dios lo quiere. ¿Lo crees? Debiéramos hacer una aplicación. Podríamos hacer ganar mucho dinero. Una aplicación que diga: te amo y te amo y te amo. ¿Será que lo van a vender? No. ¿Por qué? Porque no es amor. La única forma que se puede dar un verdadero amor es que si se da libremente, por decisión propia. Amor a la fuerza no es amor. Es más, muchas veces se le conoce como violación. Dios no nos obliga a amarlo, aun cuando Él conoce todas las cosas. Yo sé que alguno puede pensar: Pastor Doug, ¿significa que donde quiera que Dios está haciendo los ángeles, Él se equivocó con Lucifer? ¿Que hubo un defecto? Tal vez un virus o algún problema con la programación. Obviamente Dios se equivocó. ¿Acaso Dios no sabía lo que iba a hacer Lucifer? Entonces, ¿por qué lo hizo aun cuando sabía que algún día se rebelaría? La más grande evidencia que realmente eres libre y capaz de amar es que Dios aún haría una criatura que no lo ama. ¿Cuántos de ustedes son padres? ¿Cuántos de ustedes recibieron una garantía antes de tener hijos donde decía que siempre serían obedientes, amorosos y bondadosos y cumplidores? ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta que iba a haber un riesgo al tener los hijos, que iban a tener un hijo malcriado? ¿Cuántos llegaron ciegos e idealistas pensando que, bueno, ¿cuántos de ustedes pensaron: ¿por qué tuve hijos? El amor toma riesgos, ¿verdad? El amor puede arriesgarse a ser lastimado, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Y le dolió a Dios? Dios hizo un ángel que sabía que iba a rebelarse, y esa es la demostración de su amor por nosotros. Y entonces creó este ángel perfecto. Siguiendo, pregunta 3. Dice aquí: ¿qué ocurrió finalmente? Y vemos Apocalipsis 12, versículo 7. Después hubo una guerra en el cielo.
Es difícil creerlo, una guerra en el cielo, ¿cómo se vería eso? Y eso sucedió, hubo una rebelión, no sabemos qué tipo de armas pudieron haber usado. Tal vez no serían espadas como las de las guerras de las galaxias, pero estos ángeles tuvieron una guerra. Una tercera parte de los ángeles decidieron seguir a Lucifer y dos terceras permanecieron fieles a Dios. Es sorprendente, casi incomprensible, que su campaña haya tenido tanto éxito. No subestimes al enemigo, pero tampoco subestimes a Dios. Sin embargo, el Señor tuvo que permitir a Lucifer mostrar cómo iba a ser. Hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón luchó junto con sus ángeles. El dragón es uno de los nombres de Lucifer. Es interesante, al viajar por todo el mundo, hay imágenes de dragones por todo el mundo. Y algunos, inspirados en el registro fósil, donde encuentran a estos pterosaurios y los pterodáctilos, estos reptiles voladores, y es más, uno tuvo una extensión de ala casi el tamaño de un avión Cessna. Eran reptiles simplemente grandes. Al diablo se lo compara con un dragón y con una serpiente, y eso lo vamos a hablar después. Hubo una gran batalla y finalmente Lucifer fue echado del cielo. Eso lo podemos leer y vamos a la pregunta número 4. ¿Qué seres poderosos trabajan bajo la dirección del diablo? Lucifer no está solo. Y lo vemos en Apocalipsis 12:4. Y muchas de las cosas que vamos a ver están en Apocalipsis 12:4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Apocalipsis 12:9. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles, no los ángeles de Jesús, los de Lucifer, los del dragón, fueron arrojados con él. Y a través de todo el ministerio de Jesús, uno escucha que se habla acerca de demonios, espíritus malignos y fantasmas. Yo no creo en fantasmas como espíritus sin cuerpo que van allá molestando a la gente, pero hay ángeles caídos que personifican a las personas. Sí, hay ángeles buenos, y eso creo, y están en este lugar esta noche, porque tenemos ángeles guardianes. Al diablo le gustaría tener a sus ángeles aquí también, y ojalá, y estés orando como para que Dios no permita que entren y esta reunión pertenezca a Dios. Pero una tercera parte de los ángeles fueron echados del cielo y ellos tienen el propósito de lastimar a Dios y a Jesús. Hay una campaña que se realiza. El Señor, si Él hubiese querido, hubiera chasquido los dedos y destruido a Lucifer. Pero ¿qué hubiera pasado? Si al momento de iniciar la guerra, imagínate los ángeles luchando como los luchadores sumo, tratando de arrojarlos del cielo como aquí se hace en un círculo. ¿Acaso Dios no tenía el poder de decir, te sales de aquí y te vas? Claro que sí. Él los creó. Ellos son la creación. Pero permitió que se llevara a cabo el orden natural de las cosas. Sus ángeles, los ángeles buenos, se involucraron en la batalla. Necesitaban ser parte de la decisión para sacar a Satanás. Lucifer ahora se llama Satán, es adversario o diablo. Y el diablo es malvado. Él es malvado. El diablo es como una especie de estrella negra. ¿Y cómo se le llama? Un agujero negro. Y un agujero negro es el resultado de un sol. Cuando se quema y explota dentro de sí mismo, la materia puede ser tan densa que un objeto del tamaño de nuestro sol se condensaría en un espacio de unos 100 kilómetros de diámetro. ¿Saben lo que es la velocidad de escape? Para lograr expulsar una pelota de béis de la fuerza gravitacional de la Tierra, eso sería la velocidad de escape. Se requiere mucho poder para hacer eso. Un cohete explotó la semana pasada. No logró alcanzar la velocidad de escape. La velocidad de escape de un hueco negro es tan poderoso que la luz que viaja a 186,000 millas por segundo no puede escapar. ¿Te imaginas? El diablo es como un hueco negro. Vive solo para sí mismo. Su existencia no es para dar, sino para recibir. ¿Y Dios qué? Dios es amor. ¿Y cuál es lo opuesto de esto?
Esto sería el diablo. Dios tiene que ver con dar. Él tanto amó que dio, y el diablo que yo quiero atención, yo quiero adoración, quiero todo esto para mí. Todo lo que él hace señala para sí mismo. Y a la persona que sigamos cae en una de esas dos categorías. Así que, ¿por qué Dios no destruyó a Lucifer con un chasquido de dedos? Porque supongamos que lo hubiera hecho mientras Lucifer decía, han visto algunos de los anuncios de campaña esta semana, ¿verdad? Justo antes de la elección, se ponen muy groseros. No es tanto de lo que voy a hacer, sino cuán malo es la otra persona. ¿Qué si, de repente, Dios hubiera chasquido los dedos y Lucifer, hablando con los otros ángeles, te hubieran dicho, mira, debieras confiar en mí y no en Dios. Y Dios no es tan bueno y ¡puf! Le cae un rayo y Lucifer queda vaporizado y queda el piso humeante. Los demás ángeles hubieran dicho, ay, tal vez debiéramos usar a Dios, pero no por amor. Mira lo que le pasó a Lucifer. Y en lugar de tener el motivo del servicio por amor, es por el miedo, que es diferente de un temor a Dios. Dios tuvo que permitir que Lucifer llevara a cabo su rebelión y mostrar cómo iba a ser. Y es lo que está pasando. Él fue echado a la tierra. Hay una nueva creación. Y Lucifer fue permitido por un tiempo a viajar a los mundos no caídos. Y él decía, confíen en mí. Pero nadie le escuchaba hasta que llegó este mundo nuevo. Y Dios le dijo, no puedes molestar a esta criatura si no es en este árbol. Y ahí Adán y Eva se acercaron al árbol y Eva comió la fruta, se le dio a Adán. ¿Y cuál fue la fruta? La manzana. Todo el mundo dice manzana. La Biblia no dice manzana. ¿Pero alguna vez has visto a Eva comiendo una pera, una piña o banana? ¿Alguna vez has visto? No. ¿Y qué le llaman a esto? Porque él mordió eso y se le quedó atorado aquí en la garganta, ¿verdad? Es la manzana de Adán. Yo me imagino, no sé, quién sabe. Pero hay tantos mitos que están ahí metidos. Pero lo que dijo Dios es, no comáis de ese fruto o moriréis. Y el diablo dijo, no, no vas a morir. Y cuando Adán y Eva decidieron escuchar al diablo y no a Dios, le rindieron el dominio de este mundo al enemigo. Así que él puso su sede aquí en este planeta para continuar su rebelión contra Dios. Este mundo ha llegado a ser la cabecera en la que el diablo va a pelear contra Dios. Y gracias a Dios que llegaron otra vez mis diapositivas. Aún Jesús hizo referencia al diablo como el príncipe de este mundo que viene. Él dijo, es príncipe de este mundo. ¿Y qué métodos utiliza Satanás? Pregunta número 5 de la lección. ¿Qué métodos usa Satanás en la continuación de su rebelión contra Dios? Y la respuesta se encuentra en Apocalipsis 12, versículo 9. Se le refiere como Satanás, el cual engaña al parte del mundo, al mayor parte del mundo. Hay muy pocos en el mundo que comprenden esta gran batalla entre el bien y el mal. La gente culpa a Dios por el sufrimiento del mundo. Sin embargo, Jesús dice que es el diablo que lo causa. Eso hace que el diablo sea muy peligroso, porque él puede mezclar la verdad y el error. Y Dios solo puede usar la verdad. La decepción es mezclarlos a ambos. Trataremos de elaborar una lista del alfabeto para ver las tácticas del diablo. Marcos 1:13, parte de la respuesta es, y ahí estuvo en el desierto durante 40 días y era tentado por Satanás. ¿Y qué hacía el diablo? Él tienta a las personas. ¿Las tienta a hacer qué? A desobedecer a Dios, a hacer el mal. Y Dios, a través de su Espíritu, procura conducirnos en la santidad. Y ahí Dios quiere que tengas una vida en abundancia y el pecado no trae felicidad. El diablo muestra el alcohol como algo lindo para la fiesta. Y miren tantos anuncios de cerveza. Y yo bebí suficiente cerveza antes de ser cristiano. El diablo, las agencias publicitarias nunca muestran a la persona que tienen la cruda, abrazando la taza del baño o tirado en la calle, ni golpeando a la esposa. No se publicitan de esa manera, pero veamos lo que hace el pecado en el mundo. Él es un genio de la mercadotecnia. Cuando llegó con Jesús, Jesús le hizo frente a todas las tentaciones de la humanidad ahí en el desierto. Juan registra en 1 Juan capítulo 2 y lo resume en tres categorías.
El deseo de la carne, el deseo de la vista y el orgullo de la vida, cualquier tentación que puedes enfrentar, típicamente caen en una de estas tres categorías. Jesús venció las tres y nos dio el ejemplo de cómo hacerlo. Todo lo puedo por medio de Cristo, mis amigos. Voy a compartir más de esto más adelante en la semana al compartir mi testimonio, pero realmente estuve yo atrapado en el diablo y el Señor hizo tantos milagros en mi vida y yo estoy seguro que lo puede hacer contigo también. Bien. Mira lo que hizo con Jesús, Mateo 4, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. No le mostró la pocilga, le mostró los reinos gloriosos. Y este es el cuadro de Dubái. Yo he estado allí donde tienen esta torre y es casi una milla de alto, es el Burj Khalifa. Pude subir 3/4 partes de la torre y si quieres ver una ciudad tan hermosa, visita Dubái. Es más, fui a un hotel en el que los asientos de retrete eran de oro. Uno de los miembros de iglesia me dice, mira pastor, te voy a mostrar esto. Era un lugar increíble y el diablo le mostró a Jesús todo lo bonito del mundo. No le mostró la hambruna, la guerra, el sufrimiento. Jesús vino a este mundo a morir. Tú no tienes que morir. Yo soy el príncipe de este mundo. Adórame y yo te lo doy. Qué listo, insidioso. Y Jesús le dijo, hazte a un lado, Satanás. Adorarás solamente a Dios. Y cada tentación le hizo frente con la palabra de Dios. Cuán importante es que conozcamos la Biblia. Respuesta C. Y esto es Apocalipsis 16, son espíritus de demonios que hacen que, haciendo milagros. ¿Será que el diablo puede obrar un milagro para que se vea bien? ¿Cuántos recuerdan la historia de que cuando Moisés vino a sacar al pueblo de Israel de Egipto, y Dios le dijo, toma la vara, échala frente al faraón y voy a revelar mi poder? Él lo hizo y se convirtió en culebra. Y entonces el faraón aplaudió y salieron los magos y ellos lo hicieron lo mismo. Y también se hicieron culebras, pero ya conocen el resto de la historia. La serpiente de Moisés se comió a las de ellos y después se volvió a convertir en vara. Así que el diablo puede falsificar ciertos milagros. Y es importante saber, porque sabes que el poder de la bestia, de acuerdo a Apocalipsis 13, va a engañar al mundo por milagros, aún haciendo bajar fuego del cielo. Típicamente era Dios que lo hacía. Cuando Dios hizo bajar fuego del cielo al orar Elías, pero el diablo iba a falsificar los milagros de Dios. Así que cuando uno escucha a algunos de los predicadores que están pidiendo dinero y dicen tener milagros, no todos son verdad. Yo creo en los milagros, pero no dejes que te engañen los milagros porque el diablo también los puede hacer. En Apocalipsis 13, y acabo de citar este texto, dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y el diablo tiene cautiva a la gente, hace que todo Israel fuera esclavos de él, no quería soltarlo. Y dice Faraón, yo no sé quién es el Señor y no voy a soltar a Israel. Y así es el diablo. Él dice, somos sus esclavos y no nos va a soltar. Cada uno de nosotros nace adicto al pecado. ¿Y lo que eso significa? Fuimos diseñados por Dios, donde parte de nuestra naturaleza, nuestras mentes, pueden estar adictas y enamoradas de Dios. Pero si no estás enamorado de Dios y Él no es el centro de tu vida, necesitas hacerte la pregunta, ¿cuál es la otra adicción? Porque es otra cosa. Si no adoras a Dios como el centro supremo de tu vida, y piénsale tantito, si vamos a vivir con Él por toda la eternidad, ¿qué es más importante de Dios? En ocasiones, cuando hablo con mis vecinos, les hablo acerca de Dios y ellos dicen, mira, seamos amigos, pero no hablemos de religión. ¿Cómo podemos ser amigos si no hablamos de lo más importante de la vida? Seremos conocidos, pero no amigos. ¿Qué es más importante que Dios? ¿Y por qué la gente tiene miedo de hablar de Dios? Si Dios realmente es verdad, ¿por qué otra gente va a tener otras cosas que es más importante? Aquel que nos da toda la eternidad. Que no hablemos de Dios. Sin embargo, si no adoramos a Dios, no es el centro de tu vida, entonces, ¿qué es? ¿Cuál es tu adicción? El diablo ha esclavizado a las personas en todas partes. Podría ser los alimentos, las drogas. Algunos a su trabajo son trabajólicos y bueno, a veces los alabamos, pero otras personas tienen una adicción a las relaciones, puede ser el sexo para otras personas y otros a las compras.
Conozco personas que compran cosas y ni siquiera los abren y vuelven a comprar otra cosa, y es verdad. Conozco una persona que tenía una cochera llena de cosas que habían comprado en línea, estaban en deudas y ni siquiera los abrían. Es una adicción. Todos luchamos con nuestras adicciones y algunos podrían decir, espérate, yo no tengo problemas de drogas, mi vida está bien armada, pero si tú no tienes a Dios, tienes una adicción. No sé lo que sea, puede ser que lo ocultes, pero tienes algo. Y el diablo te tiene cautivo y es solo Jesús que te puede liberar. Muchas personas tienen adicciones socialmente aceptables, pero la única manera de ser verdaderamente libres, dice Jesús, si el Hijo te pone en libertad, serás libre de verdad. Y esto viene en Apocalipsis 2:10. Al diablo se le llama el acusador de nuestros hermanos. Es echado aquel que los acusaba ante Dios de día y noche. El diablo acusaba constantemente a aquellos que seguían a Dios. ¿Alguna vez leíste el libro de Job? Y el libro de Job inicia cuando el diablo viene ante el Señor y acusa a Job. Le dice, no, la única razón que él te sirve es porque tú lo proteges con tus ángeles. Dios nos protege. El diablo dice, quítale la protección de los ángeles y te maldecirá. Y cada vez que el diablo te dice que hagas algo mal y cuando lo haces, te lo echa en cara. Es muy malo. Dice la Biblia en Juan 8:44, además, él era un ¿qué? Un asesino desde el principio. Él hubiera sacado a Dios del trono si hubiera podido, porque él inspiró a Caín a que matara a Abel, su hermano. Y no solo es asesino, es mentiroso y es el padre de la mentira. Y la razón que esta lección es tan importante, mis queridos amigos, es porque no hay Suiza en esta guerra entre el bien y el mal. No hay un país neutro. No puedes decir, ah, no, esto es interesante, pero no estoy listo para entregar mi vida a Dios y no quiero servir al diablo, quiero permanecer neutral. Si crees lo que dijo Jesús, si no estás conmigo, estás en contra de mí. El votar no estar con Él es estar con el diablo. Y eso no significa, algunas personas piensan que no estoy poseído por un demonio. Si el Señor tiene tu mente y vives para ti mismo, el egoísmo es un tipo de posesión. Pregunta número 6. ¿Cuándo es el diablo más peligroso? Respuesta, lo vemos en 2 Corintios 11, 14 y 15. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. El diablo se quiere presentar como un mensajero. Recuerda cuando Jesús estuvo en el desierto, tentado por el diablo, tenía hambre, había ayunado 40 días. ¿Crees que cuando el diablo se le apareció a Jesús, se sentó a su lado? ¿Cómo es que la mayoría de las personas espera? Les haré una prueba. Cierran los ojos, no los voy a hipnotizar. Cierra los ojos, imagínate el aspecto del diablo. Muy bien. ¿Cuántos vieron mallas rojas? Vamos, vamos, confiesen. ¿Cuántos vieron una barba de chivo? ¿Alguien vio cuernos? Aún algunas de las fotos que ponemos son simplemente la imaginación de un artista. ¿Alguna capa negra? ¿Alguien? ¿Tendría como una horquilla, un tridente? Me imagino que lo hace como para asegurarse que los pecadores van a estar cocinados bien en el infierno. No sé, el concepto de las personas del diablo provienen de la mitología. Y todos vemos estos cuadros del diablo rojo. No digas que es rojo, él quiere verse como un monstruo. Pero cuando vino Jesús ahí para tentarlo, ¿tú crees que se sentó con una cola puntiaguda y las patas de cabra, los cuernos y la barba? Yo antes tenía una barba de chiva. Y, ¿sabes? Alguien me dijo, eso te hace parecer como el diablo, un ministro siniestro. Y eso no va a funcionar, así que me la quité. Así que cuando el diablo apareció ante Jesús, obviamente tenía el aspecto de un ángel de luz. Vengo del Padre, y si tú eres el Hijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Él aparece como un ángel de luz, y el diablo es más efectivo al luchar contra el cristianismo desde adentro de la iglesia. Tiene sus Judas, así como lo hizo Jesús. Son hipócritas. Todos hacemos el papel de hipócrita en ocasiones. Que no te sorprenda. El diablo a menudo hará algo y señalará a todas las personas, culpando a todos los demás, cuando él es autor del suceso. ¿Sabes? Un asunto sorprendente. El incendiario más destructivo y mortífero en la historia fue un hombre cuyo nombre fue John Orr.
había sido condenado y la FBI dice que fue culpable de hasta 2.000 incendios. Entre el 84 y el 91, él estuvo incendiando muchas partes, mucha gente murió. Lo increíble fue, era un bombero, estaba a cargo de la investigación de incendios y fuegos provocados, le ayudaba a todos a solucionar los incendios provocados por él mismo, y es lo que hace el diablo. Normalmente está en medio de los problemas y señalando a todo mundo, utilizando tácticas de distracción, siendo el autor de tanta confusión. Eso dijo Judas cuando María ungía sus pies. Judas dijo, bueno, si ese dinero se hubiera dado a los pobres, pudimos haber hecho tanto más con el dinero que María desperdició en el ungüento para los pies de Jesús. Y Judas estaba robando el dinero. Era el tesorero. Lo hemos escuchado antes, ¿verdad? Así que el diablo, dice Jesús, en Mateo 7:15, con frecuencia es un lobo en piel de oveja. Así que, mis queridos amigos, nunca digas, estaría interesado en Jesús y en el cristianismo, pero conocí a estos cristianos y eran tan hipócritas. Es lo que el diablo quiere que digas. Ese es su plan número uno, ofenderlos con alguien que es un mal representativo, que algo suceda en la iglesia que les lastime y digan, nunca regresaré, y Dios, es tu culpa. Voy al infierno y es tu culpa porque hay gente que sale de la iglesia. Eso no te va a hacer feliz cuando venga el lago de fuego. Es lo que quiere el diablo que haga la gente. El cristiano no es un seguidor de cristianos. Un cristiano es el seguidor de Cristo. ¿No dices amén? Jesús nunca te va a defraudar. Síguele. Hay mucha gente muy buena en la iglesia, pero también sabemos que ellos fallan. No veas a la gente, ve a Jesús. Hay mucha gente que son lobos en piel de ovejas y hay muchos que citan la Biblia. Número 7. ¿Conoces a Satanás la Biblia? Sí. Leemos acerca de cuando Jesús fue tentado otra vez y lo vemos ahí en Mateo 4, 5 y 6. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y el diablo está citando el Salmo 91, pero dejó parte fuera. Aquella parte que dice para guardarte en todos sus caminos. Él dejó esto fuera, pero no podemos engañar a Jesús porque Él conoce la Biblia. ¿Cuál es nuestra mejor defensa contra las tentaciones de Satanás? Cada vez que fue tentado, Jesús dice, escrito está, escrito está, escrito está. Y luchó contra el diablo con la palabra de Dios. Esa es nuestra mejor seguridad. Por eso debemos leer la Biblia. Hay que hacerlo todos los días y ahora lo hago en la computadora. Me despierto, tomo agua, prendo la compu, leo una porción de la Biblia todos los días, estudio la Biblia para mis sermones escritos y es la palabra de Dios la que me mantiene igual que ustedes. Dice la Biblia, he dado mi palabra a tus corazones para que no peques. Hay un poder transformador sobrenatural en la palabra de Dios. Dice Jesús, la palabra que te doy son espíritu y vida. Hay algo diferente de ellos y eso hace una gran diferencia. El diablo tiembla cuando oramos y él huye cuando citamos la Biblia. Dice la Biblia, resiste al diablo y huirá de vosotros. Y es lo que pasó con Jesús, él resistió a Jesús con la palabra. Número 8, ¿a quién odia más el diablo en la tierra? La respuesta, Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la... ¿Qué dijimos que representa a una mujer en la profecía? Una iglesia. Está enojado con la novia de Dios, la iglesia, y fue a hacer guerra contra el remanente de su descendencia con dos características sobresalientes que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Tienen la ley y los profetas, la palabra de Dios. Y eso debiera ser una característica del pueblo de Dios, la palabra de Dios en nuestros corazones y mentes. Pregunta número 9. ¿Cuáles dos animales feroces usa la Biblia para referirse a Satanás? Lo podemos leer en 1 de Pedro, capítulo 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿como qué? León rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo está buscando destruir y dañar a tantos como puede. Y dice Pedro, estad sobrios, velad. ¿Y cómo podemos comportarnos en una forma vigilante? Él nos pide que oremos para no caer en tentación. Debemos dedicar tiempo en oración ante Dios, pedirle su protección todos los días.
y Dios hará cosas para ti al orar que de otra manera no lo haría. La oración hace una diferencia y por eso Jesús dice, pedid y os se os dará. Eso significa, si no pides, no recibirás, ¿verdad? Debemos orar, ser vigilantes. Los leones pueden ser muy feroces. Y Dios mantuvo a Daniel en el foso de los leones, pero ellos no lo dañaron porque él los cerró la boca y él te puede cuidar del león también. Apocalipsis 12, ¿y cuál otro animal al que se compara el diablo? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. No hay duda a quién representa la serpiente, al dragón, al serpiente, el diablo, él es Satanás. Esos son los términos en la Biblia. Y es más, encontrarás algunos salmos en la Biblia que dice que Dios te va a dar la victoria sobre el león y la serpiente. Son algunas de las metáforas del diablo en la Biblia. Y alguien puede estar pensando, Pastor Doug, yo pensaba que Jesús también era la metáfora del león. Y sí, hay un lugar donde por su majestuosidad se le llama el león de la tribu de Judá. Esos son algunos de los ejemplos en la Biblia intercambiables, y uno puede ver la obra del diablo en todo el mundo. Él quiere causar tanto sufrimiento como puede. Si quieres lastimar a alguien, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? ¿Amarrarlos? ¿Clavarles astillas de bambú debajo de las uñas? ¿Quitarles las propiedades? ¿Difamarlos? Hay muchas cosas que puede hacer para lastimar a una persona. Espero que no estén pensando hacerlo. Pero ¿sabes lo que lastima más a las personas? Es lastimar a las personas que más aman. ¿Qué es lo que Dios ama más en este mundo? ¿Para qué pagó más las personas? Sus hijos. ¿No te lastimaría más si algo le pasa a tus hijos? El diablo quiere lastimar a Dios y por eso se mete con nosotros. El diablo es mucho más poderoso que nosotros, pero él nos atormenta y nos daña porque él odia a Jesús. Él odia a Dios y sabe que viene su fin pronto, pero quiere llevarse a tantas personas como pueda. Es como perro rabioso y fiero que muerde y gruñe en todas las direcciones, tratando de dar la rabia. Dice la Biblia que él tiene ira porque sabe que le queda poco tiempo. Número 10. ¿Cuál es la única manera como podemos resistir a Satanás? Santiago. Y eso está en la Biblia, Santiago 4, 7 y 9. Y eso ya lo citamos antes. Sométete pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, si quieres que Dios te proteja del asalto del diablo, y algunos de ustedes, si no han entregado su vida al Señor, han estado siendo asaltados, ya sea por la familia, la salud, las finanzas, hay muchas formas. El diablo quiere maldecirte, pero Dios quiere bendecirte. La Biblia es muy clara en esto, pero no te puede bendecir hasta que te entregues a Él. Entonces podrá activar las bendiciones, movilizar su bondad en tu vida y obrar milagros para ti y contestar sus oraciones. Y si tú dices, Señor, conteste mis oraciones mientras yo vivo para el diablo, no es justo, no funciona así. Dios es bueno y hay ocasiones que manda su bendición aún para los justos y los injustos porque Él es bueno. Pero si quieres tener las promesas de la Biblia, debes someterte a Dios, y entonces te da el poder para resistir al diablo, y él huirá de ti. Sigue diciendo en ese versículo, acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Al venir a estas reuniones, ya sea que estés observando, estás aquí, estás tomando pasos para acercarte a Dios, él tocará tu corazón con tu palabra. Él se acercará a ti, te bendecirá y encontrarás que estás pensando acerca de lo que estás estudiando durante el día. Y es como Dios se acerca a ti. Número 11. ¿Cómo combatió Jesús los ataques del diablo? La respuesta, Mateo 4:10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está. Yo ya lo mencioné, pero no lo puedo exagerar. Por el poder de la palabra de Dios. La Biblia nos dice que la palabra de Dios se compara a una espada. Y eso lo podemos ver ahí en Efesios 6, 17. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y para qué se usa típicamente una espada? Para la batalla, ¿verdad? ¿Sabes lo que David usó para matar a Goliat? Dos cosas. Una piedra, que es símbolo para la palabra de Dios. El que oyere estas palabras y las hiciera es como un hombre sabio que construye su casa sobre la roca, ¿verdad?
piedra. Jesús es la roca. En Daniel 2 fue una roca quien destruye la imagen. Y luego toma la espada de Goliat. Y se compara con la espada que venció al gigante. La palabra de Dios es esa espada filosa. La espada de dos filos no es una simple espada, una de dos filos. ¿Pero por qué dos filos? La palabra de Dios a menudo se presenta en plural, con los dos testigos, la ley y los profetas. En Apocalipsis 11 vamos a hablar acerca de los dos testigos que representan la naturaleza doble de la palabra de Dios, el Antiguo y Nuevo Testamento. Es en la boca de dos testigos será establecido todo. Moisés y Elías se aparecieron en la monte de la transfiguración. Es doble. Dios te da dos ojos para que tengas una perspectiva. Tienes dos oídos para poder percibir la dirección. Y dos fosas nasales para que encuentres la cena, ¿verdad? Nota que solo te dio una boca. Muy bien. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios, y esto es algo adicional, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Jesús en Apocalipsis viene. Uno de los símbolos es que viene con la espada, saliendo de la boca. Número 12. ¿Cómo se parecerá el destino final de Satanás con el de Absalón? Regresando a la historia donde iniciamos, recuerdan que dice que después que mataron a Absalón, lo bajaron y encontraron un hoyo en el bosque y lo echaron en el hoyo. Eso está en 2 Samuel 18, 17, tomando después a Absalón y lo echaron en un gran hoyo. Y hago un énfasis aquí porque quiero que vean lo que dice la Biblia que le va a pasar a Lucifer. A Absalón lo meten en un hoyo, no marcan la tumba. Absalón quería que se le recordara. Si vamos a Jerusalén, y es ahí donde creo que es Valle de Cedrón, hay un monumento, y esto lo podemos leer en 2 Samuel 18, 18. Y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el Valle del Rey. Tenía miedo que él se le olvidara. Él quería un monumento para sí mismo. Y ese fue el monumento de Absalón. ¿Qué le sucede a Lucifer, de acuerdo a la Biblia? Es algo similar. Lo podemos leer diciendo en Isaías 14:15, «Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Dios traerá fuego de en medio de él y lo devorará». Número 13. ¿Reaparecerá alguna vez Satanás para tentar al pueblo de Dios? ¿No tenemos que preocuparnos después de su destrucción? Dice la Biblia que no nos vamos a preocupar por toda la eternidad de que él se vaya a escapar de alguna parte. Ezequiel 28, 19. Y para siempre dejarás de ser. Qué lindo, ¿verdad? Estar en el cielo y nunca preocuparnos de él. ¿Tendremos que preocuparnos otra vez acerca del pecado? Nadie volverá a dudar del amor de Dios gracias a este terrible experimento instigado por el diablo. El libro de Nahum, capítulo 1, versículo 9. La tribulación no se levantará una segunda vez. Nunca volverá a suceder. Pregunta 14. ¿Cómo se siente Dios ante la destrucción de los impíos? Dios es amor. Y aun cuando Él tiene que hacerle frente a Satanás y a los pecadores, no lo disfruta hacer. No quiere que nadie perezca. Y eso lo vemos en Ezequiel 33, 11. Me encanta escucharlos dar vuelta a las páginas, escribir las respuestas, y espero que lo compartan con los demás. Diles, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío. Dios no quiere que muramos. Él no quiere que estemos perdidos. Jesús vino a salvarnos de Satanás y del pecado. Van juntos. Pero Él dice, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Jesús quiere darnos el poder contra el mal. Él quiere traernos un ángel para que nos proteja. Y algunos de ustedes están pensando, no, Doug, no sabes. Yo estoy tan amarrado con la tentación y con los hábitos. Mi vida está tan fuera de control que no es un problema para Dios. La Biblia dice, todo es posible para Dios. No subestimes cómo el Señor te puede dar un nuevo nacimiento y hacer criatura nueva en ti. Sí lo puede hacer. No le des más crédito al diablo. No hagas que el diablo sea más fuerte que Dios. Dice la Biblia, es más grande aquel que está en ti que el que está en el mundo. Él te puede salvar. ¿Cómo respondió David cuando supo que su hijo rebelde, Absalón, había muerto? Aun cuando su hijo lo quería matar, cuando supo que su hijo bello había muerto, lo vemos ahí en 2 Samuel 18:33. Entonces el rey se conmovió y subió a la sala de la puerta y lloró.
y yendo así decía: Hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que hubiera muerto yo por ti, oh Absalón, hijo mío, hijo mío? Vean el amor de este padre imperfecto por su hijo rebelde, cómo se le quebrantó el corazón, cuánto debe amarte Dios a ti, en que Él entregó a su hijo por ti. Eso es porque Jesús no quiere que nadie perezca, mis amigos. ¿No dicen amén? Quiere que todos tengamos vida eterna. El diablo nos quiere destruir. Es un ladrón, es villano, no tiene corazón. Él quiere traer sufrimiento, pero Jesús vino porque quería salvarnos. ¿Saben? Escuché una historia hace unos años. Solía vivir en Florida. Y en el sur de Florida había una familia que vivía fuera del pueblo, al lado de un lago. Era una sección rural. Y un día muy caluroso, el niño quería salir a nadar. Le dijo a su mamá: voy a nadar allí en el lago. Y están preocupados porque hay cocodrilos ahí. Y no habían visto ninguno, así que le dijo: está bien. Y él, yendo hacia el lago, él se quitó la ropa y dejó toda la ropa yendo rumbo hacia el lago y brincó al agua. Pero evidentemente descansaba un enorme cocodrilo al otro lado del lago. Y él escuchó el ruido. La mamá miró por la ventana, como siempre lo hace, y vio la estela característica de ese enorme cocodrilo que cruzaba el lago hacia su hijo, que estaba nadando. Dejó lo que estaba haciendo, salió corriendo de la cocina, cruzó el prado gritando: ¡cocodrilo, cocodrilo, date la vuelta, nada! Y el niño vio la desesperación en el rostro de su mamá y dio la vuelta y nadó rápidamente hacia la orilla. Pero justo cuando estaba a punto de llegar a la orilla, el cocodrilo lo alcanzó y lo prendió de las piernas. Empezó a jalarlo como lo hacen hacia el agua, pero a la misma vez la mamá llegó con él. Ella se metió en el agua y también la agarró de la mano y empezaron a jalar entre mamá y el cocodrilo, luchando por el niño de 10 años. El cocodrilo comenzaba a ganar y la mamá lo soltaba y ella jalaba y el cocodrilo comenzó a dar vueltas. Entonces ella lo soltaba y estaba haciendo tanto ruido que el granjero vecino supo exactamente lo que había sucedido, tomó el rifle y le disparó al cocodrilo. Tuvo que ir al hospital, había recibido lastimaduras en las piernas, quedaron cicatrices y recibió muchos puntos. Después de unos días de recuperación, pasó un reportero y le hizo la pregunta acerca de su experiencia. Él se veía bastante contento. Él le dice: ¿me podrías mostrar las cicatrices en las piernas? Y se la mostró. Y el niño sonriendo le dice: también tengo cicatrices en los brazos porque mamá no me soltaba. Se sentía muy orgulloso por las cicatrices de los brazos. Hay una batalla por tu alma y hay solamente dos caminos en la vida: o le rindes tu vida a Jesús o lo sueltas y entonces el diablo te va a arrebatar. La única esperanza que tenemos es Jesús, no hay de otra manera. Quiero que escuches y ores por tu decisión. Le voy a pedir a John y a Jamie que salgan, van a cantar y después vamos a orar. The
amigos, la Biblia es muy clara que Dios tiene un plan para tu vida. Su plan para ti es que vivas para siempre. Yo he ido a preparar un lugar para ti y ha pagado un precio terrible para que tengas el don de la vida eterna. Y Dios entregó a su Hijo. ¿Qué más te podría dar para mostrarle tu amor? Hay una batalla entre el bien y el mal, pero cada quien tiene que tomar su decisión. Antes de cerrar la reunión de esta noche, creo que es tan importante de tener una oportunidad de decirle: Señor, quiero entregar mi vida. Y no te preguntes cómo vas a vivir mañana, cuáles luchas o tentaciones tendrás, pero ven tal como estás y dile: Señor, quiero escoger a Jesús. Creo que me amas tanto así. Y aun cuando dudes, haz lo que es más seguro. Yo cuando vine por primera vez, yo le dije: Señor, no sé, pero estoy dispuesto a intentarlo. Si te revelas ante mí, ¿qué puedes perder? Estamos hablando de la vida eterna. Inténtalo. Mira la Biblia, estúdiala. ¿Qué puede ser más valioso que eso? Yo sé que algunos están mirando y están luchando. Tal vez sienten esta lucha en el corazón. Esa lucha está entre el Salvador y Satanás. Y tú tienes el voto del desempate. Puedes tomar la decisión. Dios, que estés dispuesto, Él quiere tu corazón dispuesto, no te va a obligar. Si quieres tomar esta decisión, te animo a que ores conmigo ahora. Inclinemos el rostro. Amante Padre Celestial, gracias por el mensaje de tu palabra que nos advierte que existe una guerra en este mundo y el diablo está buscando nuestra perdición. Pero gracias por las buenas nuevas que Jesús vino a este mundo para salvar. Y que hay más poder en ti que hay en el enemigo. Bendice a estas personas, ayuda a que ellos puedan experimentar a Jesús en sus vidas, transfórmanos en el resto de este seminario. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amigos. Gracias, y no se les olvide, mañana por la noche tenemos otra reunión. Es el máximo sacrificio y queremos verlos allí y que vayan con seguridad.